La unitat militar d'emergències ha localitzat el cadàver de l'home desaparegut divendres passat a Paterna, quan creuava en bicicleta un barranc enmig del temporal. La víctima ha sigut trobada per la UME amb ajuda dels seus gossos ensinistrats en una zona entre l'última sud de Quart de Poblet i la desembocadura, zona coneguda com a sud de la Partimenta. Un dia per agradecer el trabajo de todas las de todos los efectivos que hoy han que estos días han estado trabajando en el terreno. Puedo decirles que el cuerpo se ha encontrado en el sector 6, pues saben que habíamos sectorizado todo lo que era la parte donde considerábamos que podía estar en esa zona. Habíamos sectorizado la zona en 6 sectores. Se ha encontrado en el sector 6, más o menos a la altura del término de Quart de Poblet. Estaba entre maleza y cañas y se ha podido recuperar, ya le digo, gracias a la coordinación de todos los efectivos que han estado trabajando allí, tanto los perros, las guías caninos, como todos los efectivos, también los geo que se habían incorporado, y había venido una unidad de la Policía Nacional de Madrid, y creo que han sido días de mucho esfuerzo, de mucha colaboración. Y hoy, pues creo que si finalmente se confirma, pues le transmitimos todo nuestro pesar y nuestras condolencias a la familia. Han estat necessaris 7 dies per a trobar el cadàver de l'home, de 52 anys, veí de Manises. Divendres passat van trobar la seva bicicleta, però durant 7 llargs dies els serveis d'emergència no havien pogut trobar el seu cos. Precisament ahir, el Consorci de Bombers va demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que reduïra el cabal del riu al mínim per facilitar la recerca, una decisió clau que ha permès que aflorara el cadàver. Més d'un centenar d'efectius dels cossos d'emergència, entre bombers, policies locals i nacionals, busos dels geos, drons, helicòpters i gossos ensinistrats, han participat en l'operatiu durant una setmana.